Iniciamos. Hija, tengo algo muy importante que decirte. Dígame, padre. Quiero que te cases con el príncipe. No, no voy a hacerlo. ¡Tienes que hacerlo! Thank you.
Primo, esa joven de mis bellos, la voy a invitar a bailar. Sí, vaya. Con permiso, ¿me permite esta pieza? Gregorio, te juro que no vamos a tragar saliva. Sí, porque dos atragones. Si no las tragamos, te juro que te cortaremos el cuello. Eso me provoca algo. Si me provoca, te juro que te pego fuerte. Y si te provoco, ¿qué me harás? Sansón, provocar es mover, y si me mueve, tiene que ser valiente, plantearse para que no salgas corriendo. Los perros de los Montescos lo que hacen es que me obligan a sentarme, pero si sale hombre o mujer, lo juro que lo mataré. Sansón, la disputa es entre los amos y nosotros, sus criados. Los perros de los Montescos me obligan a plantarme, pero si sale un hombre o una mujer, les prometo matarlo. ¿Buscáis pelea? ¿Pelea? No, señor. Mas si la buscáis, aquí estoy yo, criado de tan buen amo como el vuestro. Ja, 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 ja. Mas no mejor. Entonces, pues. ¡Alto, Sansón! ¡No lo hagas! Lo que queremos es la paz entre las dos familias. ¡Mentira! Mataste a mi primo, ahora pagarás con tu vida. Primo, tienes que irte o te matarán. ¡Huye! Paz, que profanáis el acero con sangre, ciudadanos. No escuchan vosotros, hombres, bestias, que apagáis el ardor de vuestras colas con chorros de purpuras que nos salen de nuestras venas. Bajo pena de tormento, arroz de las manos sangrientas, ese mal, templadas almas y oír la decisión de vuestros príncipes. Oh, Julieta, a volver. He venido despediendo. Tengo que partir. No. Thank you.
Oh, Romeo, Romeo, he encontrado a Julieta muerta. Tú dijiste que está envenenado. Oh, no, no, vete. No puedo vivir sin ti. Hija, quiero decirte algo. Quiero que... No. No, espere. No, espere. No, espere. Hija, tengo algo muy grande que decirte. Dígame, padre. Quiero que tu futuro no sea junto al príncipe, no sea junto al príncipe, no sea junto al príncipe, no sea junto al príncipe. Quiero... No, no. Perverde. Quiero que tu futuro sea junto al príncipe. Que... Veo tu futuro muy claro junto al príncipe. Quiero que te cases con el príncipe. ¡No! 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 Quiero que te cases con el príncipe. No. No, espérate. No, espérate. No, espérate. No se escucha, no se escucha. Ahora. No, no. No, no. No, no. Acción. Pero espérate. Paga, chamaco. Espérate. Espérate. Cuando yo le avise, tú no. Lo que queremos es la paz entre las dos familias. Acción.
espérate, espérate. Ariela, no hable palabras que tú no sabes. Pero no me hagan al compendio, por favor. Acción. Acción. Bajo pena de tormento, arroz de las manos sangrientas, ese mal templadas, almas y hoy la decisión de vuestro príncipe. Acción. Bajo pena de tormento, arroz de las manos sangrientas, ese mal templadas que nos... Y hoy la... No. Y hoy la... No. Y hoy la... No. Acción. Sansón, provocar es mover. Y para mover tiene que ser valiente. Y plantearse. Y plantearse para que no salga corriendo. Sansón, la disputa es con los amos. Es igual, me comportaré como un caballero. Ahí me enredé. Ahí me enredé. Es igual, me comportaré como un caballero y cuando haya peleado con los hombres, me comportaré. Es igual, me comportaré como un caballero y cuando haya peleado con los hombres, seré cortés con las... Es igual, me comportaré como un caballero. Y cuando haya peleados con los hombres, me comportaré cortés. Pelea. No, señor. Perros de los Montescos lo que hacen es que me obligan a sentarme. Pero si sale hombre o mujer, lo juro que lo mataré. ¿Qué te ríes ahí? ¿Y si te provoco, qué me harás? No, Julieta, amor mío. Corte. Habla duro. Pase. No, hija, ¿qué te pasa? No, padre, mi Romeo se ha manchado. Yo tengo la solución. Tómate este frasco. Que te aliviará mejor. ¡Corte! Debo ver este frasco para poder descansar mejor. ¡Oh, mi niño! ¿Qué te ha pasado? Oh, padre, ustedes son los causantes. Nombre más familia. Oh, padre. Hoy. Ay, que no padre. Oh, my God. Julieta comiendo esquima, ¿eh? ¿Y la hermana de Julieta? No, la ama. Ah, la ama, la nana. Déjame el frasco. ¿Te pueden un criminal? El frasco, ¿qué tal? Dale el frasco al padre. ¡Ay, venga! ¡Tráeme el frasco, muñeco, ven! ¡El veneno! ¡Ese muñeco va a matar acá! ¡Mira, qué lo malo! ¡Pica! ¡Pollo! ¡Ya te lo comieron ya! Diablo, mami, ese pica pollo. ¿Qué le dice a tu calor? Mira, vamos. Señores, vamos ya.
Y es que cuando... ¿Quiénes son los que van a hablar en la iglesia? Estoy enjambrada, vale, camine.